Bienvenido a un caldeado directo de Little Inferno, donde no importa cómo esté el mundo de mal ahí fuera, porque lo importante es calentarse las manitas en la chimenea y quemarlo todo, todo, todo. Estamos ya con el catálogo número 2. El número 1 está entero desbloqueado, pero no penséis que porque esté todo ya tocado en el 1, no vamos a usar estas combinaciones. Porque luego hay catálogo 2, 3, 4, 5 y 6. Y no te extrañe que en el catálogo 5 haya que usar combinaciones del catálogo 1, del catálogo 3, hacer combos de 3. Vosotros veréis. Estamos por aquí viviéndolo en directo. Está por aquí Creepy, Chino, Noah, un montón de gente más. Y Val, que se ha incorporado hoy. Y dice, ¿a ustedes les gustan mucho los juegos tipo psicológico? A mí me encantan. Yo conocí a Ponine por Conan Room. ¿Conan Room? Me encanta, pues hemos jugado un montón de RPG Maker psicológico y también tenemos Maldoran por ahí. Ya sin más dilación vamos a probar más combos y para ello tenemos que desbloquear muchos más juguetitos del catálogo 2. Pastillitas, ¿no? Conejito histérico de peluche, compra uno. Píldoras de la amistad, prohibidas en todo el mundo, pero totalmente seguras, compramos. Oso abrazoso de peluche, siempre dispuesto a darte un achichón. Y yo creo que ya no te van a caer más cosas. Vamos a quemar por quemar. Sin pretensión de hacer ningún combo. ¡Abracito! Neo, usa el nuevo emoticono que hemos puesto en el canal. Pensando en ti. Una pregunta, ¿ya jugaron al de Resident... Rekinder? ¿Será Resident Evil Kinder? ¿O Mori? ¿O Yumeniki? Yumeniki está jugado, pero con muy mala calidad. Mira, por pura vergüenza de lo mal que está jugado, te voy a decir que no. Que no lo puedes encontrar en el canal. No tenía yo buenos medios para aquel entonces. Sí, gatito ese. ¿Qué pasa si quemo las pastillas de la amistad? Arrástrame. Con el conejito abrazoso. Y bueno, vamos a leer la carta. Los chimenea Little Inferno es mi juguete favorito. Y mira que es absurdo. Compras cosas, las quemas y te dan más dinero del que tenías antes. Me encantan las cosas gratis. Esto no puede durar para siempre. Ojalá hagan una actualización gratuita de la chimenea Little Inferno. Con leña rosa. De azucarilla. Me encantaría. Me encantaría, es mi sueño, una chimenea con leña rosa, ¿eh? Esa cosa del fondo, que parece una cara, ¿eh? ¿No lo es? Popotata, pero te está observando. Ah, cosa nueva. Rekinder es un rey RPG bastante bueno, en mi opinión, aunque tiene bastante trasfondo bastante oscuro. Mira, me lo apunto. ¿Sabe un RPG Maker que nos encanta por aquí? Que he jugado y era largo. Kimigashine. Kimigashine. Por aquí no, nos gustó muchísimo ese. No sé si lo conoce. Aquí apuntado, Rekinder. Voy a curiosear después. Y además el creador, bueno, digamos que tampoco estaba muy bien. Kimigashine me suena, lo voy a apuntar. También me veré el vídeo, sí. Eso sí estaban con buena calidad. El oso parece un poco tontillo. Es oso, como dice Neo. Como dice Neo es como se escribe. No da pena quemar al osito. Oso con pastilla. No. Las pastillas. No, no. ¿Y esto qué es? ¿Me ha soltado algo? No, ¿qué te va a soltar? No ha habido combo. O el juego de detective que te quiere tocar mucho con la mano. También se puede llamar así Kimigashine. Arrástrame, no. Este muñecajo no sé qué hace, pero lo vamos a quemar. Muy bien. Al catálogo. Vamos a ver los combos.
Podemos hacer todo lo que están en negrita, los podemos hacer. Combo marineros. Para eso podremos poner al pirata patapalo. Y no sé si tenemos otro marinero por aquí. Mira, un petrolero. Pues petrolero y patapalo. Los estudios demuestran que los vertidos de crudo ayudan a las crías de animales a flotar. ¿Tucutú? Tucuta. Esperamos tranquilamente, no voy a gastar ningún sello. Y eso sí, voy a quemar la carta de azucarilla. ¡30 vídeos de una hora y media! ¡Qué felicidad! ¡Guau! ¡Bien, bien! ¡Me alegra! ¡Guajoy! Pues fuego para ti, fuego para ti. Combo marineros. ¡Bien! Vamos a ver qué otros combos se nos pueden ocurrir. Combo negocio del ladrillo. Pues yo creo que ladrillo con banco. Cogemos un préstamo del banco. Banco en blanco. Con préstamo ficticio. Y ladrillo. Por ejemplo. A ver qué tal. Esperamos. No voy a gastar ni un sello. Así leo comentarios. ¡Blanco! Estudia junto al fueguito. Fuego. Fuego, fueguito. Calentoso, calentito. Blanco. Ay. ¿Y si te tomo un chocolatito caliente ya? ¿Te gusta el chocolate caliente, Blanco? No hagas caso de mi ejemplo, que estoy con un refresco. Ojalá fuera chocolate. En Bio Express no. Arrástrame, sí. Sí. Sí te gusta. Bien. Por fin, un banco. Entonces, banco. Voy a poner todos los ladrillos, todo. Pero bueno, ¿y todo este dinero? Madre mía. Pues no, negocio del ladrillo no era eso. Ha sido buen intento. Esperamos que las llamas se consuman. Disfrutamos de la brasita. No hace caliente las manitas. Se me olvidó que había un botón para presentarme. Ah, no sabía que existen esos botones. Val. Pueden llamarme Val o Valen, como les apetezca. Pueden usar cualquier pronombre que quieran. No me incomoda y sinceramente me gustaría entablar una buena relación con cada uno de ustedes. Pero bueno, ¿cómo se puede ser tan simpático? Así. Así tendría que ser todo el mundo. Bienvenidísimo a la comunidad, Val. Tú ya te vas acomodando y conociendo a la gente. Espero que te sientas muy, muy acogido aquí. Chino aún no se había presentado. Yo no sabía que existía un botón. Diego Sassenberg. Buena chimenea. Buenísima, buenísima. Aunque estaría mejor con leña rosa. Yo coincido con azucarilla. Y podemos volver a ver el vídeo de presentación de Little Inferno. Lo vemos. Hey, kids. Lo vemos. Chicos, ¿os gustan los juguetes? ¿Sí? ¿Sabéis que mola todavía más que jugar con ellos? ¡Prenderle fuego! ¡Con la nueva chimenea interactiva Little Inferno! Little Inferno, Little Inferno es para mí. Tengo una chimenea que arde a 100.000 millones de grados. Little Inferno es para mí. Tengo todos estos juguetes viejos. Y yo tengo una caja llena de recuerdos. Los echaremos a las llamas e inhalaremos el humo a bocanadas. Grita el inferno es para mí. Neo, lo único que me ve. Vuelve de Hogwarts y se tira al suelo. Muffet. Muffet. But up out of your chimney, way up in the sky, it's been snowing for years and we just don't know Our world is getting colder, but there's no need for alarm. Just Ababa. Sit by your fire, burn all of your toys, and stay. ¿Y puedo saltar? Sí, puedes saltar. Pues lo que voy a hacer a partir de ahora es poner de intro de Little Infernos para mí y empezamos a ir a un vídeo. Bienvenidísima, Maffer. Toma sitio y caliéntate las manitas. Y me encanta que Diego Schwarzenbeck
le dice a Val, yo me llamo Diego Schwarzenbeck, pero Epo me dice Diego Schwarzenbeck. Bueno, da igual. Vamos a ver, el combo negocio del ladrillo no lo he conseguido sacar. Combo lanzallama, tal vez con petróleo. Vamos a ver si es con petróleo y con la antorcha de jardín. Podría tener cierto sentido. ¿Qué pensáis vosotros? Irse. Voy a gastar sello para este. Sello, lo pillo. Para el contador de puntos de Hogwarts. De parte de Noah. Creo que no ha sonado bastante el golpe. Para el contador de puntos de Hogwarts. Ahí va, ahí va. Esto no tiene gracia si no suena. Bueno, pues... petrolero. Lanzallamas primero. Petrolero después. La idea era buenísima. Pero no. Irse. ¡Boom! Maffer se quita el uniforme dolorida. Que alguien le dé a Maffer una pastilla para el dolor. Seguimos desbloqueando. Juego de construcción. Despierta al joven arquitecto que hay en ti. ¿Y qué tal si un juego de construcción y un ladrillo? Para el negocio del ladrillo. Vamos a ver. Voy a gastar sello, de verdad. Y para este no. Para este leo comentario. ¡Neo amasa a Maffer! Tengo envidia. Quiero que un gato me amase. ¡Mau! Bien, tenemos muchas construcciones. Ladrillo, construcción. ¡Combo negocio del ladrillo! ¡Bien! Voy a quemar todo porque si no, no hay sitio. ¡Siguiente! Ah, me he dejado monedilla. ¡Ay, Neo, qué bien! Siento muchos pelos. No ha llevado colacao. Calentito para Maffer. Epo, Epo, tienes mi atención. Chino. Se emborracha de cerveza y colacao. Neo dice ni. ¡Hemos visto el Tibidabo de lejos y nos hemos acordado de ti! ¡Me encanta! No sé qué me gusta más, que hayáis visto el Tibidabo o que os hayáis acordado de mí. O que os hayáis acordado de mí viendo el Tibidabo. Es maravilloso todo. Es por siempre vuestros corazones. Pues qué bonito. Tiene que estar ahora precioso. Bueno, y muy frío, ¿eh? Es horrible ir en invierno al Tibidabo. También me he acordado de Blanco, luego le mandaré foto. En fin, tenemos un nuevo juguetito, una serpiente sorpresa. Tus amigos nunca sospecharán que lo que contiene no son serpientes. Esa es la sorpresa. Bueno, serpiente, vale. Oso abrazoso de peluche, reclamo de ardilla, conejito histérico, ventana al corazón de las tinieblas, bombilla ultrafrágil. ¿Qué decía que era...? Y de ti, Epo, te he grabado un vídeo y fotos para Noah. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Soy muy bueno! Combo Dino Mita. Puedo hacer. Combo Gran Hermano. Puedo hacer. Combo Corazón Magnético. Combo Hiperventilado. Combo Visita a tu Dentista. Combo Bomba de Relojería y Combo Fotos de Gatico. Esos son todos los posibles por ahora. Pero se pueden seguir desbloqueando. Otra cosa es... vamos a ver la foto. A ver si hay nueva foto. Hay nueva foto. Tenemos a Epa. Tenemos a Mento, creo. Y vamos a desbloquear otra cosa. ¡Pirosaurio de peluche! ¡Qué bonito! Se alimentaba principalmente de chuletosaurio, muy hecho. ¡Qué lindo! ¡Uy! No me cabe el pirotosaurio. ¡Oh! Aquí sigue el fuego de antes. ¡Oh! A veces...
Vamos a abrir nuestra cajita. Tenemos una foto de Epa. ¡Ay! ¡Ha empezado a quemarse! ¡No! ¡Epa, no! Tenemos una foto de Mento. Oh, perdón, me he salido. Y serpiente. Buenas, Alejo. Bienvenido, bienvenido. Alejo, Alejo. Te pongo en la lista. Y te pongo tu palito. Lo que te tenía que haber hecho un calendario. Mejor. Y no tantos palitos. Pero bueno. De suscripción, porque maramento. Vaya. Quemamos el bote de serpiente, que resulta contener una aguja. ¿Qué son agujas? ¿Qué es todo esto? ¡No, Mento! ¡Mento! ¡No! ¡Mento! 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 Chachas, Mento, pero es porque el juego me obliga. Yo no quisiera. Seguimos. Chuletosaurio, me lo pillo. Y ahora podemos pillar un elfo descontento de peluche. Reparte alegría a niños y niñas cuando no está en huelga. Vale, y tiene como dinamita, ¿eh? ¿Puedo hacer un combo que tiene que ver con dinamita? Combo dinamita. Vale, pues vamos a pillar el elfo descontento de peluche. Y el pirosaurio creo que ya lo he pillado. Ya lo tenemos ahí. Preparado. Para este vamos a gastar un sello. Y vamos a ver qué ocurre. Puedes, puedes. Dino. ¡Ah! ¡Sí! Carta. Vale. ¿Sabes qué? Te estoy haciendo una cosa. Pero mira la que es maja, azucarilla. ¿Liste palitos? ¿Qué me perdí? Pues que desde el día 22 de noviembre estoy tomando lista para ir poniendo un palito a todos los asistentes al directo. Y los que más asistencias consecutivas tengan, todas seguidas, van a optar a un regalito. Pero no desesperéis si no podéis venir todos los días, porque aunque tengáis un palito, dos palitos, tres palitos, también suman para algún sorteillo. Algún pequeño sorteillo. Te estoy haciendo una cosita porque eres mi amigo, aunque nunca me respondan las cartas. Ah, pero tú me tienes que mandar una cosa antes. Lo que tienes que mandarme es rojo. Chino, también he estado diciendo antes que Chino, Maffer, Noah, Maldorán y Gato tenéis 1.000.000 de puntos y palitos. No participáis porque ya vosotros sí o sí estáis en el top. Yo ni entro en el sorteo, jamás me presenté. Bueno, que es rojo. Atractivo, ¿eh? Y tiene largos brazos invisibles. Ajá. Jaja. A ver. Jaja, no es amor. Es un imán. Me hace falta un imán, ¿vale? Vale, te mandaré un imán. Te compraré un imán. ¿Hasta cuándo se toma en cuenta la lista? Hasta final de año. Digo, Sosenbeck. Pero espero que ya para siempre me toméis cariño en todo lo que surja y que ya no haga falta sobornaros para que vengáis aquí y que ya siempre queráis estar conmigo cada tarde sin chantaje ni coacciones hasta año viejo. Algunos con tanto y otros con tan poco. Recoge sus 4 puntos que sigue ahorrando para las gato galletas. Maffer, que no llores, que tú tienes 1.000.000 de puntos. Tenemos ojo analítico, hace que tus nuevas fotuchas parezcan fotuchas viejas. Ok. Vamos a mandarle un imán a Azucarilla. Y me cabría otra cosa, ¿no? Yo eso me lo pensaré si veo que en el 2024 ha subido el sedante de puntos. Será para mí algo malo, ¿eh? Puede que no se suba. Ojalá. Está manteniéndose. Cuando se sube es por la maldita inflación. Que todo sube. Imán para Azucarilla. Y nosotros vamos a pillar cosas nuevas. La fotucha. Y el corazón frío de metal. Ah, no me cabe más.
En el fondo adoras cuando uso sedante, más si soy yo. Depende, depende. Estalló la burbuja de Popunto y ya no me da ni pa' galleta de gato, ya no da. Epo, mira, miro. ¡Ah! ¡Ah! Maffer, racha de visualizaciones conseguida. Maffer ha logrado una racha de 3 streams y le han regalado puntos por ello. ¿Qué opináis? No, lo pregunto porque no alcanza lo que queda de año para llenar la lista de palitos. Vamos a ver lo que se puede hacer. Yo ya más o menos voy viendo. Pero Epo, mira arriba, que sí, que te han dado puntos por la racha consecutiva. Va a ser todo bien. Sí. ¡El gine! ¡El gine! ¡No! ¡El gine! ¡No! No puedo ver más allá. No puedo ver más. Nunca había sido tan útil un palo. Opino que esto no hace más que reiniciarse la racha. Según esto, no estoy en ningún directo, dice Neo. Esta cosa miente. Vamos a darle un imán a esta mujer. Y ya está, no me ha escrito de vuelta. Vale, tenemos una cámara, vamos a ver cómo prende. Pero pone la foto y se ha quemado en el acto. Foto, cine, pero se ha quemado en el acto. Vamos a ver lo que respondió Azucarilla. ¡Hey! Gracias por el imán. Es un poco especial. ¿Tú también lo has notado? ¿Cómo? No te preocupes que todavía te estoy haciendo una cosa. Yo ya los plazos. Ya, los plazos no son lo mío. Pero por ahora toma esto. Creo que está roto. Ha recibido termómetro. Perfecto, termómetro. Para algún combo. No lo usaré. Podemos hacer combo fotos de gaticos. Bomba de relojería. Relojería, ¿eh? Bomba, ¿eh? ¿Qué tal con dinamita? Y con reloj. ¿Qué pasaría? Veamos. Uf. Sello para ti y sello para ti. Ya me darán más. Tiquiti, tiquita. Arder. ¡Pum! ¡No! ¡Qué desperdicio! ¡Y mis dos sellos desperdiciados! Para nada. ¿Qué es el gato malo? ¿Qué es el gato malo? ¿Hay gato malo? Y eso que Neo está en los streams antes que Epo. Yo la verdad es que es la primera vez que uso Twitch. ¿Y qué te está pareciendo? ¿Te gusta o es un poco lioso? No había ni Dios en la exposición. Qué buena hora y día he pillado. Se ríe de las reviews de familias quejándose de 2 horas de cola. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Y tú igual, Maldo. Estás aquí. Antes de que yo esté. No se me ocurre cómo puede ser combo lanzallamas. Bueno, vamos a seguir desbloqueando. Muñeca Valquiria, rompe corazones y copas de champán. En tu honor, Noah, en tu honor. Rompe corazones y copas de champán. Tal vez la muñeca Valquiria con bombillas ultrafrágiles. Aunque puede que no tenga este combo aún. Joder, que no me cabe nada. El maldito termómetro de la niña me lo está llenando todo. Voy a pagar por espacio, ¿eh? Pff. Era necesario. Era necesario. ¡Me la pela! Sí, más espacio para más cosas. Ya tengo la bombilla, entonces. Sí. Tengo bombilla, tengo... Valquiria, vamos con la Valquiria y vamos con la bombilla. Creo que pocas veces vi a Epo tan metida en un juego. Es un peligro, Epo con fuego. Yes. Qué bonito. Pero tío, como no me dais un combo. Ha sido precioso. Tal vez porque ella no ha roto la bombilla. Se ha roto sola.
Flores, flores, flores. Rosa, rosa, rosa. ¿Y el ventilador? Ah, tienes más bombillas. Pues vamos a comprar otra valquiria. ¿Quieres ampliar la capacidad de tu buzón por 100? Paso, chaval. Sí, hombre. En mi sesión éramos 6 personas. Ha sido muy agradable. ¿Qué atitiste? Otra valquiria. Dale. Ay, qué cara, qué cara. A ver, valquiria cantando y bombilla. No te quemes, canta. Bueno, un sello por lo menos. Bueno, bueno, podría ser peor. Otro sello. Para afuera. Blan blan del tío Sam. Si no prendes un palé de esto, debes ser un terrorista. Leprechaun de juguete. Este duendecillo irlandés da más suerte de la que tiene. Sí, suerte, ¿eh? Lo vamos a pillar para poder pillar la minibomba nuclear. Ya disponible para uso doméstico. Pillamos la minibomba nuclear. Y... ¿y qué más? Calefactor. Corazón de frío metal. Objeto nuevo. ¡Peluche gatito! Neo. El juego quiere que quememos el peluche del gatito. Peluche gatito caquitas. Te llenará el corazón de ternura y el sofá de pelos. Entonces le tenemos que hacer una foto. Ya sé, ya sé. ¿Cuántos miligramos de uranio lleva eso? Vamos a verlo todo. ¡Ah, mi rosa! ¿Qué más rosa? Oye, ¿y si ponemos el termómetro y el corazón de frío metal? ¿Todo junto aquí? Vamos a quemar la brasita. ¡Me mola la cancioncilla de la teletienda! A Eponino también. De hecho, Eponino en algún momento de su vida jugó este juego y dice que le cantaba la canción de la teletienda a Mimo. Y que a Mimo le gustaba. Tin, 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 tin. Yo ni me la sé. Eponino sí. Tin, 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 tin. Oh. Ahora, corazón. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Nada, el termómetro era para quemar, simplemente. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Absorbe el calor! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Es genial! ¡Calor, calor, calor! ¡Ah! Ha sido genial. Mimo dice, así es. Si Ponino me da la tita, tal vez. Vale, el leprechaun, ¿pa' qué lo cogió? Pa' nada, ¿eh? Porque podía. La bomba de uranio. ¡Pum! ¡Hola! ¡Me encanta! Lo voy a usar con todo. ¿Qué es Mimo? Un gato que he tenido... Tuve casi 18 años. Y se murió el año pasado. Pero ya es como... inmortal en el canal. El antepasado de Mento. Eponine, cuidado con poner varias cosas de esas a la vez, a ver si va a petar el juego. Tranquilo, tranquilo, pero mira cuánta limpieza he hecho. Y no sé qué me ha dado tantos puntos. Es que ya me puedo permitir incluso poner otro más despacio. ¿Mento es otro gato? Es otro gato, pero ya se murió. Ah, no. ¿Mento es otro gato? No, Mento no se murió. Ay, perdón, perdón, que me he trabado con Mimo. Mento sí, es mi gato actual. Mi gato vaquita. Ahí, ese, el que pone Neo. Ahí. Hablando de lo cual, peluche gatito caquitas con foto. Ahí, ya tenemos el catálogo 3. Perfecto.
Vamos a ver si aquí va a pasar lo que creo que va a pasar. Tucutú, tucutú. ¡Ah, lindo gatito! ¡Meow, meow, meow! Tenemos otra carta. Hay una... ¡Ah, sí, meow! ¡No! ¡No te quiero quemar! ¡No te quiero quemar! ¡No! ¿Qué voy a morirme? Lo que hago es comerme más galletita y pasearme delante de la cámara cuando me apetece. ¡Uy! Se me había olvidado. Tenía que decirte una cosa. ¿Estás ahí? Estoy aquí. ¿Cómo te puedo demostrar que estoy o que no estoy? Bueno, vamos a hacerle una foto al gato. ¡No! ¡Ay, no! ¡Gatito, no! Espera, espera, que esto salta mucho. Sé que estás ahí. ¿Quieres saber cómo lo sé? ¿Estás listo para que te cuente un secreto? ¿Listo, listo de verdad? Vale. Presta atención. ¡Soy tu vecina! Y creo que estoy atrapada aquí dentro. Igual que tú. Tú y yo. Y un delgado muro entre los dos. De tu vecina Azucarilla. Lo sabe todo. Me tiene controlado la chavala. Quemar carta de Azucarilla. No puedo permitirme ese mal gasto de espacio. Bueno, foto al gatito. ¡Ay, combo fotos de gaticos! ¡No, no! ¡Gatito! ¡Ay, no! Ahí está el gatico. ¡No, no! ¿Por qué? Se consume y arde mucho. ¡Mau, Mau! ¡Dios mío, Ponine Place! ¿Qué has hecho? He quemado al gato que hacía Mau Mau. Pobrecillo. Pero es que... Gato más descontento que cuando se habla de caca. Gato lo entiende. Gato sacrifica a los gatitos si es en pos de pasarse un juego. Tenemos una mini luna fabricada con rocas lunares auténticas. Vale, ya tenemos el combo fotos de gatito. Y podríamos hacer todo esto. Combo visita a tu dentista. Corazón magnético. Tal vez imán y corazón, ¿eh? Corazón frío de metal con imán. No atrae los metales, por mucho que digan. Ah. He leído eso con la voz del coronel Campbell. Ya veo, la misión ha terminado, ¿no, gatito, no? Mira. Sello. Y tenemos imán. Ojo, pero bueno, ¿cuánto dinero? Que tengo mucho dinero. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Sello. Jo, yo quería que pasara algo. Pero bueno, a quemar. ¡Bien! ¡Hola! ¡Qué bonito! Precioso. Es uno de mis objetos favoritos, ¿eh? El ventilador este que... absorbe el calor. Y mira cuánto dinero te da. Mogollón. Bien. Combo corazón magnético hecho. Combo gran hermano. Tenemos que poner aquí hermano, tal vez. Hiperventilado. Hiperventilado, un par de ventiladores. ¿Tenemos un par de ventiladores? Yo creo que sí. Vamos con el catálogo 2. Tenemos calefactor. Y corazón frío de metal. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver. ¿Y siempre van a ser con dos objetos? ¿O ya esto se va a complicar en el catálogo 3 y van a ser combos de 3, combos de 4? Me gusta el efecto cuando se mueve el calor hacia el ventilador y a mí. Me da paz. Parece un agujero negro haciendo de las suyas totalmente. Si tienes dos ventiladores y el que he cogido no cuenta como uno de ellos.
El calefactor no es un ventilador, ¿no? Hombre, mira. Qué guay, ¿eh? ¡Qué guay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Combo hiperventilado! ¡Me encanta! A tope. ¡Oh! Me pregunto qué hace Azucarilla en su casa. ¿Se lo estará pasando tan bien como yo? Sí, sí lo es. Sí. ¡Guau! ¡Wow! ¿Pero cuándo he tenido yo tanto dinero en la vida? ¡Guau! ¡Bien! Vamos a ver, Combo visita a tu dentista. Pirosaurio de peluche, no. Leprechaun de juguete, no. Conejito histérico de peluche, ventana al corazón de las tinieblas. Mapache de peluche, tan tierno y adorable que no podrás evitar abrazarlo, podría tener la rabia. Hay algo aquí que tiene que ver con abrazo. Oso abrazoso de peluche, siempre dispuesto a darte un achuchón. Pues vamos a combinar el oso con el mapache. A ver qué ocurre. La que decía que no iba a gastar en sello, ya me puede el ansia de quemar, ¿eh? Tiquití, tiquita. Abrazarse, abrazarse, abrazarse. Uy, uy, que se le han caído los pies. Madre mía. Combo gran hermano en inglés, watching you combo. Eso no sé yo. Con la cámara hay algo más, pero no sé cómo. No, pues esta gente no me ha dado nada. Odio cuando no me dais nada. Next. Ojo analítico con algo más para Gran Hermano. Con mis fotos. Ojo analítico con mis fotos. Ahí podemos hacer un Gran Hermano, tal vez. No he soltado dopamina. ¿Se pueden combinar tres? Buena pregunta. Por ahora todos los combos están siendo de dos. Yo imagino que a partir de cierto catálogo puede ser que aumente la dificultad. Por ahora el juego no me lo está pidiendo. El juego por ahora son combos de dos. Vamos a poner una foto mía. Irse. Sello. Buen intento, buen intento. Buenas, vengo por mi palito. Sí quedan, sí, para su camito, para su camita. Pero depende de cuánto tiempo vaya a estar. Te pongo medio palito. Y si dentro de 5 minutos sigue aquí, te pongo el palito que falta, ¿vale? Por ahora, medio. Aquí tenemos una foto. ¿Qué amamos? Le damos. ¡Qué guapa foto! A tope. A tope. ¡Que arda! Pues nada. Nada. Insatisfactorio. Gran hermano, nada. Irse. Castro Hipster, asegúrate de adquirir todos los catálogos de todos los objetos del catálogo anterior. Y no ha adquirido el blan blan del tío Sam. Vamos a poner el blan blan del tío Sam. Y la mini luna después, pero vamos a ver el blan blan del tío Sam y dinamita. A ver qué tal. Bien, bien, bien. Tucutú, tucuta. Tiquití, tiquita. Me encanta. Yo imagino que más adelante a lo mejor hay un logro de terrorista, terrorista, alú al cabal. Y tendré que combinar esos dos, ¿no? Fuegos artificiales. La cámara estaba bien, el segundo objeto no. Mini luna. No se me ocurre qué hacer con la luna.
La vamos a quemar a ver qué pasa, simplemente. Luna. ¡Dios mío! ¡60 de oro la luna! ¿En qué mundo? ¿En qué mundo? Y encima, 4 sellos, la pu luna de los co... Yo de verdad flipo. Ah, pero mira, lo absorbe todo. ¡Qué guay! ¡Oh! Es genial. Un respeto a la luna, pero es que... Chino, que me he arruinado con la luna. Informe meteorológico de última hora. El pronóstico anuncia que se acercan grandes nubes de nieve de todas las direcciones. Nos espera una bien gorda. Quedaos en casa calentitos, amigos. Desde el globo meteorológico entre las columnas de humo, sobrevolando la ciudad y el hombre del tiempo. Quemar. Y vamos a quemar la luna también. Ay, pero mira cómo absorbe todo. La luna no va a ser quemada, ¿eh? Y de hecho, mira, mira. Que queme. Ay, la luna. Mira cómo arde. Respeto a la luna. Ahora es un sol. En algún momento se apagará. Como curiosidad, el borde de los objetos va cambiando de negro a plata a oro. No me he fijado en eso. Tío, que no. Que se va a quedar ahí ardiendo. Te voy a tener que dar con el lanzallamas y con todo. Que no. Uf, ya era hora. Bien, bien. Pues casi queda amortizado lo que costaba, ¿eh? Me han dado más de lo que ha costado. Vale 60 de oro. Tiene que durar. Luna más ventilador. ¿Quieres probar la luna? Esto es lo que yo quería con este juego, chino. Eso es lo que yo quería. Que os pusierais creativos. Aunque ya me tengo que ir. Me voy a casa de la abuela. Pero el próximo día, eso es lo que tenéis que hacer. Prueba esto con esto, Epo. Y yo no escatimo en oro. No escatimo. Bueno, ahora tenemos que esperar 46 segundos porque no es fácil reponer la luna. Hay que pedirla. Tienen que reponer stock en el Amazon. Ya sabes. Y con el ventilador este, ¿no? El que absorbe. Corazón frío de metal. O quiere otro, o quiere el calefactor. ¡Oh! ¿Y qué tal la bomba? La bomba de nuclear con la luna. ¡Ah, oh, qué bueno! Esto va a parecer el cuarto de Ángela de Silent Hill 2. Bueno, quedan 14, 13, 12... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Espero que valga la pena tu propuesta, chino. Que me he dejado un dineral. Vámonos. Por cierto, la... Bueno, nada. Sello. Arrástrame. La podemos poner... ¡Ay! Pero mira qué increíble. ¡Uy! ¡Qué guay! ¡Mira lo que hacen! ¡Qué bueno! En mi cabeza funciona bien, luego ya veremos. ¿Eso ocurría en tu cabeza? ¡Oh! Pero ya arden. Espectacular. Pero bueno, ¿dónde salió el ventilador? ¿Y el ventilador? Arden juntos, es hermoso. Ahí viene. Se había ido a Cuenca, pero luego ha vuelto. Tucu, 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 tu. A Chino le ha encantado su combinación. La vamos a llamar Combo Chino. Tu, tu, tu. Pues ya están todos los objetos. Ahora sí podemos empezar el catálogo 3, que vale la friolera de 100 de oro. Gastro Hipster. Y tenemos una cuchara, un marshmallow, cubitos de hielo seco y un montón de combos nuevos desbloqueados. Combo pez gato, combo oso desastroso, combo menaje, combo cereales, combo pez asesino, combo buenos días, combo café frappé, combo conejo de pascua, combo dieta líquida, combo caviar... Mira, todo de comida, todo.
dos combos de tres. Aquí tenemos un combo de tres y aquí tenemos otro combo de tres. Dieta líquida son tres objetos. Bueno, pues vamos a ver qué hay parecido a un pez aquí. ¿Tú eres un pez? Empezamos con ristra de morcilla. Y ya tenemos un pez globo. ¿Quién no querría echarse uno a la boca? Ok. ¿Por alguna vez has jugado un Souls? Me gustaría verte. No, para su camita. Te voy a ir poniendo tu otro medio punto aquí. Veo que sigue aquí, así que ya tiene dos palitos. ¡No! No he jugado Souls. Tal vez si llegamos a 30 euros de donación, me juego un Souls. Arrástrame. ¡Ay! ¡Miss Nancy! Recibo correspondencia de tres personas diferentes. El hombre del tiempo, Azucarilla y Miss Nancy. ¡Ay! ¿Sigues calentito delante de tu chimenea? ¿Sabes lo que es todavía más acogedor que un fuego crepitante? ¡Un abrazo! ¡Niki, Niki! Char Hunton vale por un abrazo gratis. Nunca se sabe cuándo te puede hacer falta un abrazo. Con amor, Miss Nancy. Y ha recibido un vale por un abrazo, hombre. Bien está, bien está. Vamos a quemar choricillos, gente. Arrastremos choricillos. Y quememos choricillos. ¡Ay, qué rico! Mira, mira. Moscas, moscas. Todo esto para liberar espacio, porque yo lo que quiero hacer realmente es un combo de pez gato. Combo pez gato. Y para ello me voy a comprar el gatito del catálogo 2. Y los vamos a asar a los dos juntitos, al pez y al gato. ¡Jo, que me estoy quedando sin sello! ¡Que no puede ser! ¡No puede ser! El pez flota. Puedo ponerlo en cualquier lado de la pantalla. Quemar choricillo implica olor a choricillo en la casa por 24 horas. Suerte que los olores no traspasan la pantalla. ¡Oh! ¡No, chaval! ¡No! ¿Qué acaba de pasar aquí? Sí... En fin. Bueno. No entendí. El pez ha explotado porque a lo mejor tenía que explotar. En algún momento. Claro, los ojos cuentan como parte del pez. Y explotó, explotó. ¡Wow! Esto es tan adictivo. Ahora podríamos hacer un combo cereales. Pez asesino. Pero ya escucho por ahí que nos tenemos que ir. Así que vamos a poner un poquito de musiquilla de Little Inferno para acabar. Y aquí lo dejamos por hoy. Próximo día, más. A probar combos, más juguetes del catálogo. Y comor, comor, comor. Little Inferno es para mí. Gracias a todos. Nos vemos el próximo día. Que vaya bien la cosa.